Hola imbéciles, los saluda con un chingo de abrazos cachondos, Blasher0999, en esta ocasión será de un tema que hablé hace como 2 años, un tema en el cual causó gran polémica entre algunos usuarios, y que hoy en día hasta la fecha se sigue hablando, a manera de festejar una nueva era en este canal, y a diferencia de la otra vez esta será una visión más seria en donde hablaremos de la gente que usa esta frase no para callar a alguien, sino como un recurso de evasivo para eludir la verdad. Claro que hay gente que usa esto para decir lo que se tiene que decir, mas sin embargo también veo de gente que a veces los tiende a usar para así sentirse jodedores, que son los amos de la razón o en su defecto, su comportamiento da a entender que son así. La verdad que suele pasar, siempre existen esos dos tipos de comentarios. Ante esto muchos estarán confundidos y no ha de faltar la persona que salga al tiro a contestar esto de una forma en de lugar, si bien es cierto que lo que se diga en una pantalla a veces no hay que tomarse en serio debido a la forma en la que uno te escribe. También hay que pensar que estamos en la era de las computadoras, donde existe gente que discute o opina de un tema en el cual se va a tratar. Uno puede dar su opinión de lo que se le antoje, siempre y cuando tengas la suficiente inteligencia de cuando veas algo que notas como negativo de no perder los estribos, cuestión que a mí me costó aprender, pero que sin embargo trato de corregir algunos aspectos de mi vida. No me voy a ocupar mucho en las personas que cuando debates, siempre quieren ser los ganadores de la discusión, ya que eso demuestra que los internet serious business, como así son llamados, resultan ser esa clase de personas. Hay oportunidades que un comentario sumamente agresivo, te lo puedes tomar como una graciosada del individuo ese que te comentó. No hay la necesidad de hacerse la mala vida, aunque entiendo que haya gente que ande muy bien, pues es lo mismo que uno hace con los que de un momento indeterminado viene un usuario a joder o a dejarte insultos a tu caja de comentarios. Algunos apelan a ignorar u otros a bloquear, sobre todo si son de un grupo de personas cuyos comentarios solo quieren ser alimentados de más ira y enojo. Tal vez esté jodidamente redundando el tema, pero lo hago para que quede bien claro lo que digo. En fin, yo sé que no soy una especie de santo, ni mucho menos un tipo de ícono en la promoción de los buenos valores y de la amistad entre usuarios, pero yo como muchos creo que tengo ese recurso de poder expresarme libremente, de decir lo que opino de algunas cosas, como música o los deportes, que son mis temas eminentemente conocidos aquí, claro, siempre estando en el bando del lado democrático, pero a veces cuando se quiere asimilar algo que te escribieron o que solo vienen a cagar el palo con estupideces, simplemente o por lo menos lo que yo hago, es que hay que ignorar al intento estúpido de hater o al usuario que no te caiga para nada bien, o simplemente el tipo que siempre se las quiere dar de jodedor solo para imitar al otro usuario que sí sabe por dónde golpear. Simplemente es mera cuestión de llevarla bien, y que el internet no sea algo para estar pensando en puras cosas malas. Dependiendo el vídeo quizás se considere como una reflexión o pensamiento. A mí más me gusta cuando la gente expresa su estar increpando a la gente que tengan que pensar como ellos. Eso sería como un absurdo, ya que el pensamiento propio del ser humano implica poder que uno mismo discierna sobre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, de la pomada a la mierda, de lo que está derecho de lo que está torcido. Son cosas que de las cuales deseo compartir. Si bien en el anterior vídeo que realicé exageré muchas cosas, cuando me pienso todo esto, no me imagino el gran revuelo que este impactó, pero como toda opinión, siempre se tiende a las opiniones a favor de las que están con el pensamiento que yo expuse, e igual los que están en contra, ya eso lo dejo para cada quien. E igual comentaría que así el comentario esté digitalizado, no puede perder la objetividad de lo que uno se lo dice en la cara. Existe una confusión aquí, ya que si así fuera, tampoco existirían las respuestas a los comentarios de lo que uno expone. Por algo las redes sociales las ponen sobre ese argumento, pero los muy imbéciles son los primeros en responder a lo que uno le contesta, todo con el fin de quedar con la última palabra, haciendo que esta persona en ciertos casos, y hablo así para no caer en generalizaciones, por esto recurro al casi siempre o algunas personas. Han habido gentes que por englobar algo a alguien, si bien comentan para expresar un sentir o una opinión, también han sido brutalmente contradecidos hasta más no poder XD. De verdad, como por ejemplo hay gente que dice que el XD es para pendejos sin criterio o que andan con los gustos más jodidos del mundo, y que el jajaja es lo mejor. Lo digo por cosas que me han pasado actualmente, o hasta hacen burlas pendejas a alguien poniendo el XD como una señal de moza o para que éste sienta vergüenza de lo que ha dicho o expresado o manifiesto en escrito. Yo creo que cada quien debe de andar con lo suyo y no hacer que nuestros pensamientos, eso sería algo como, ¿cómo diablos lo digo? Estaría bueno si digo manipulación.
juas, bueno, como sea, siempre fui uno de los defensores del pensamiento propio en contra de ideas borreguistas, o que hagan pensar que todos tenemos que ser iguales uno del otro. En fin, tómenlo esto de acuerdo a cómo lo van interpretando, nadie los obliga a pensar como a mí me parecen las cosas. Si estás de acuerdo, bien man, pero si no, lástima, no puedo hacer nada. Del otro lado veo cómo es que existen usuarios que dicen que no se toman el internet en serio, obvio no todos, pero sí cierto puñado de gente que dice que todos se lo pasan por las pelotas, pero que a su vez demuestran una pedancia enorme, como si tuviesen una enciclopedia del YouTube de cómo hay que asimilar las cosas. Estos tipos por lo general se les tienden a subírseles el ego cuando son mentados por algo o alguien. Sin embargo, no estoy de ánimos de andar de peleas con nadie, así que solamente dejaré ese comentario. Quizás me equivoque, espero que así sea. Sería una decepción llegar a toparme con estos individuos que más encima se la pasan mirando la paja del ojo ajeno, cuando ellos ni se miran la selva amazónica que tienen allí entre manos. Vuelvo a repetir que no soy el ejemplo de ética en YouTube, pero hay cosas que de verdad no puedo dejar de escapar. Estos mismos se la pasan criticando hasta más no poder todos los días del usuario que les cae mal, al grado de a ese usuario, obviamente me refiero a la oleada de borregos que salen cuando sale el usuario criticado de la temporada. Estos mismos también se quejan que ese usuario no acepta las opiniones de otros, siendo que esas opiniones son una comparsa de mensajitos sin sentido, desde las puteadas hasta las posibles amenazas de usuarios que ni hacen reír a un apendejado Snorlax. Son los usuarios más aburridos y sin chiste de la que uno se puede topar en YouTube. Me pregunto entonces a qué usuarios o loquenderos son los que tenemos que seguir. Digo, si hay usuarios malos, entonces deberían ellos de tener a un usuario que me recomienden. Ah, no. Olvidaba que es otro usuario igual de aburrido que ellos. En fin, algún día espero que se pongan a pensar un poco las cosas y se den cuenta de lo que están haciendo. Como dato extra para complementar el vídeo, es el hecho de que hay gente que de verdad está tan confundida con esto de tomarse el internet en serio o no, que hasta se mandan la cagada más grande que he leído o oído en mi vida. Se trata de la frase de burlarse de la gente que pide perdón mediante un vídeo. De verdad, personalmente ese es el intento más ridículo o patético que puedo ver a alguien en mi vida. A lo largo de toda mi estadía en YouTube, es lo más gracioso que puedo ver de un usuario. Es la forma en cómo alguien quiere llegar de forma bien fail de ser un jodedor, pero el típico que si le das buenos argumentos, como que este se retrae un poco. Señores, les digo que si un usuario quiere ofrecer disculpas, sea quien sea, déjenlo. ¿A poco ustedes son la perfección y un estandarte para ser una persona ideal? De verdad no sé quién fue el reverendo imbécil que se le ocurrió la genial idea. De verdad no me imagino el día en que la caguen y no quieran admitir que el error que estos cometieron es donde allí, si quieren que se admita el recurso del perdón, lejos de quedar como personas que no se toman el internet como un negocio, quedan como unos auténticos imbéciles. La gente siempre tiene el derecho a perdonar a costa de tomar otra conducta y mejorar lo que está bien. El no admitir el perdón de alguien para mí me es digna de una persona resentida que quieren que todos sean perfectos. Al primer error saltan como chivas locas a joder a ese usuario. Sinceramente no sé si darme pena o reírme de esa clase de gente. De antemano pido perdón si es que alguien de aquí se identificó con algún punto que he mostrado, pero son cosas que de una vez los quiero expulsar. Este es mi canal y tengo la libertad de poder expresarme de las cosas que considero buenas o malas. En fin, espero y ojalá tenía acumuladas como toxinas. Y bueno, hasta aquí llego con el vídeo. Solamente digo que cualquier cosa déjenlo en los comentarios. Se agradece mucho, nos vemos imbéciles.